Y en la pieza se quemó todo, va, y después el resto de la casa se ahumó todo, porque prendieron tres colchones que habían en dormitorio, pero una humadera había acá terrible. ¿Se sabe por qué? Y pudo haber sido un enchufe, según lo que me dijeron los bomberos, que pudo haber estado en corto. ¿Usted no se encontraba aquí? No, yo estaba justito en el hospital, venían recién salida del hospital cuando me llamaron que se estaba prendiendo fuego en mi casa y que, ¿cómo es? Me habían llamado a los bomberos. Bueno, ya estaban Acá no acá. había nadie en principio. No, estaba mi hijo durmiendo, estaba en la cama cuando se prendió fuego el colchón. ¿Él estaba en la misma habitación Sí, que se sí. incendió? Sí, sí, ¿Y sí. pudo salir? ¿Cómo está? Sí, se dio cuenta y se despertó, levantó a los hermanos y lo sacó y se puso a tratar de apagarlo, pero como vio que no lo podía apagar, llamó a los bomberos. Y bueno, los bomberos parece que vinieron bastante rápido. Ahora me imagino la desesperación, ¿no? Él intentando salir, ayudando a los Sí, hermanos. si no, dice que no lo podía apagar, que le tiró tres baldes de agua y no podía. Parece que le estaba echando nafta, dice. Y así que agarró y llamó a los bomberos, o una vecina llamó a los bomberos, no. No tengo muy bien claro porque estuvieron como hasta las 5 de la mañana, se quedó un rato para descansar. Y la habitación se quemó toda, la habitación. Como si los colchones, ve que va, adentro de la habitación no quedó nada. Sí, ropa también se Sí, perdió, ¿no? él perdió todo. Ropa, zapatillas, todo lo que tenía ahí adentro, A ver, Ricardo, una consulta, televisión. no pasó tampoco al resto de la casa, Gracias a ¿no? Dios no pasó al resto de la casa ni agarró el techo que es todo de machimbre. Si llega a agarrar el techo de machimbre, yo calculo que podía haber sido muy, muy grave esto. ¿Su hijo se encuentra bien? Están todos bien, gracias a Dios. Habían cuatro en casa cuando pasó esto. Habían tres chiquitos, menores, y más mi hijo que es mayor de edad.